Hola Leo, ¿cómo estás? Yo soy Brenda y te traigo tu lectura para tu horóscopo para este mes de diciembre. ¿Qué es lo que viene para ti? Leo, acuérdate que estas lecturas son generales. Pueda que lo que yo diga resuene contigo, como pueda que no. Si no resuena contigo, obviamente el mensaje es para alguien más. Mis guías espirituales son la Santa Muerte, Malverde, entre otros. Pero si tú estás en el videíto por casualidad y no eres creyente de mis guías, quizás tus guías tienen un mensaje que darte a través de mí, así que quédate, no creo en las coincidencias, algo bueno vas a sacar del videíto. Vuelvo y te recuerdo, son lecturas generales, pero si tú quieres una lectura personalizada, en la descripción del video voy a dejar mi número de teléfono para que me mandes un mensajito, no contesto llamadas telefónicas. Te mando un mensajito con los tipos de lectura, costos y métodos de pago. Si a ti te queda alguna duda acerca de las lecturas o de lo que sea, con mucho gusto yo te puedo devolver la llamada o un mensajito explicándote bien, detalladamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso es todo, mi gente. Sí, creo que eso es todo. Bueno, aquí tengo tres barajas, Leo. Con esta baraja voy a hacer tu lectura general. Puede que de aquí salga un mensajito de amor para ti. Con esta lectura un mensaje o una lectura basada en tu economía. Y con esta baraja, una lectura basada en tu salud. También vamos a utilizar el péndulo para que tú obtengas una respuesta de sí o no. Esta lectura va a ser un tanto alternativa, pero más adelante te voy a explicar la dinámica. También tengo este frasquito con letras, donde al final del videíto vamos a sacar iniciales de los posibles nombres y apellidos con quien me puedas estar conectando para este mes de diciembre. Ahora sí, mi gente de Leo, vamos a empezar. Vamos a empezar con tu lectura, qué es lo que dice tu horóscopo para este mes de diciembre, qué es lo que viene para ti, Leo, qué es lo que viene para mi gente de Leo, qué es lo que viene para mi gente de Leo, qué es lo que viene para mi gente de Leo. No voy a tomar cartas invertidas, no voy a tomar cartas invertidas. ¿Qué es lo que viene para mi gente de Leo, Santísima Muerte, para este mes de diciembre, lectura general? ¿Qué es lo que viene para mi gente de Leo? Leo, está medio raro el view, pero es que estoy limpiando mi altar, mis altares, así que tengo un poquito de desorden, ¿ok? Así que no te fijes en el desorden. Vamos a ver, Santísima Muerte, Reina Poderosa, Reina mía, dime qué viene para mi gente de Leo. Para este mes de diciembre, Leo, acuérdate también que puedes siempre también mirar la lectura de tu ascendente para complementar de mejor forma lo que viene para ti para este mes de diciembre. Santísima Muerte, que viene para la gente de Leo para este mes de diciembre, lectura general, que viene para Leo, 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 Leo. ¿Qué viene para mi gente de Leo para este mes de diciembre? Bueno, así está bien. No vamos a tomar cartas invertidas, que es lo que viene para mi gente de Leo para este mes de diciembre, lectura general, que es lo que viene para mi gente de Leo. ¿Qué es lo que viene para mi gente de Leo? ¿Qué es lo que viene para mi gente de Leo? ¿Qué es lo que viene para mi gente de Leo para este mes de diciembre, lectura general? Ok, dos o tres cartitas más ahorita que. Ok, así lo vamos a dejar. Vamos a ver, Leo. Me dio olor a. Como a perfume. No perfume, como a desodorante. Algunos de ustedes han de andar bien perfumaditos. Qué rico. Huele rico. Ok, dije que no iba a tomar lecturas, cartas invertidas. Luego, aquí yo veo algo que hiciste de lo cual tú te arrepientes muchísimo. Aquí yo veo algo que hiciste tú. No creo que haya sido otra persona contigo. Yo siento que eres tú. O puede ser que también sea la vibra de la otra persona. O puede ser la vibra únicamente de la otra persona. Pero yo veo aquí una persona que se dejó guiar por impulsos, ego.
no pensó bien y tomó decisiones muy a prisa o tomó decisiones que quizás pensó mucho, pero hay arrepentimiento, hay mucho arrepentimiento aquí de alguien. Puede ser de alguien hacia ti o de tú hacia alguien. Toma como te resuene esto. Ten mucho cuidado, Leo, con problemas legales, ¿ok? Mucho cuidado con problemas legales. Mucho cuidado, ¿ok? Acuérdate, estas lecturas son generales. Puede ser que este mensaje sea para un grupo en particular o para alguien en específico. Pero alguien te quiere joder en lo legal. Y no nada más en lo legal. No, sí en lo legal parece ser. Alguien está planeando hacer algo, sacar una ventaja de ti. No sé, pero ten mucho cuidado, ¿ok? Ten mucho cuidado con enredos legales, problemas legales, cuidado con papeles, cuidado con andar firmando o andar aceptando cosas que te comprometen, mucho cuidado, cualquier cosa que tú leas, perdón, que te pongan a firmar, léela muy bien. Aquí se ve un problema de corte. O alguien que te quiere perjudicar legalmente, ¿ok? Puede ser para algunos de ustedes. Aguas con eso, Leo. Ok. Tú ves mucho a alguien. Observas mucho a alguien. Ves, observas mucho a alguien o piensas en alguien o analizas a alguien mucho, mucho, mucho. Algunos de ustedes andan muy mirones, muy observadores. Vamos a hablar de un género en específico. Acuérdate, no se trata de género, se trata de energías. Toma lo que conecte contigo. Me voy a referir a Leo, chica. Chica, bueno, chico. El Leo que veo aquí es más bien una vibra de chico. Así que me voy a, como te digo, me voy a dirigir a un género en específico, pero puede ser chica o chico, dependiendo, toma lo que resuene contigo. Es como si tú estuvieras analizando a alguien, Leo, como mirando a alguien, pero muy observativo, como que vieras todo, 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 poniendo atención mucho a una persona, vigilando a una persona o quizás espiando a una persona, ¿ok? Sí, yo pienso que eres tú. O puede ser alguien que te esté espiando o se espían ambos. Tómalo como resuene contigo, pero. Pero es raro porque yo veo arrepentimiento y siento que es tu vibra, pero luego yo te veo alzado, así como que. Como que, no sé, como que andas un poco voluble o cambiante de actitud. De repente me quieres mandar todo el carajo, por así decirlo, perdón por la palabra. Y de repente te arrepientes y de repente te llenas de fuerza y de repente vuelves a recaer con ese sentimiento de ¿por qué hice esto? O algo así, ¿me entiendes? Algo así medio rarito, pero bueno. Fíjate, ten cuidado con alguien que te pueda meter en algún problema. Y te quiera meter en algún problema, no entres en discusiones con nadie, ¿ok? No te pongas a pelear con nadie, mejor toma distancia, mejor vete, no des cabida a que algo crezca o a que algo escale, ¿ok? Porque te vas a ver afectado aquí. Ahora, si tú miras a alguien y alguien también te observa a ti, se espían mutuamente, mucho. Tú soñaste con una persona recientemente. Una persona de ustedes o algunas personas de ustedes han estado soñando con alguien. Con una personita, ¿ok? Es como una señal que has estado pidiendo. Es como si tú le hubieras pedido a tus guías espirituales o a la flaca por una señal. Para tomar una decisión o para hacer algo. Pero veo si no es que has. Ha pasado eso, algo, se te va a dar una señal. Y yo pienso que lo que va a pasar es que por medio de tus sueños tú vas a obtener alguna respuesta. Si es que no ha pasado, va a pasar. O si no es los sueños, algo, una señal se te va a dar. Algo, algo. Es como si tú quisieras hacer algo, decir algo, pero te da como. Eres
bien fuerte de personalidad, pero es que a la vez eres bien insegura, pero bien inseguro. A la vez tienes tantas dudas que tienes una fuerza para lograr lo que tú quieres y donde te pongan, Leo, que tú no la hagas, que tú no la armes, como decimos los mexicanos. Donde a ti te pongan, tú te haces malabares y logras lo que quieres. Pero aunque tienes una fuerza bastante calcable y fuerte, tienes mucha inseguridad dentro de ti. No confías en los demás o no confías en ti. No, o sea, es raro porque eres una persona, bueno, lo que yo siento aquí, tienes mucho ego, tienes muy buen tu autoestima en cierta parte, pero como que en ratos o como que es lo que tratas de darle a entender a la gente, porque por dentro eres una persona muy insegura, muchas dudas. Si me entiendes, algo así, tómalo como te resuene, pero hay que trabajar ni muy, muy, ni tan, tan lejos, ¿ok? O sea, todo tiene que tener un equilibrio. No creerte la última, papi, la última Coca-Cola en el mundo. Pero también darte tu valor y darte tu respeto. Y no dejar que nadie te pisotee. Porque hay veces que no sé, no sé, no sé. No sé qué pasa contigo. Algunos de ustedes me están tratando con colágenos. Bueno, no colágenos, pero personitas menores que ustedes. O puede hacer que tú seas menor. Bueno, tómalo como resuene contigo. Pero aquí hay algo que. Aquí hay algo como que está escrito para ti. Algo como predestinado para ti. Aunque huyas, vuelve a ti. Aunque esa persona huya de ti, vuelve a ti. Aquí hay. Puede ser almas gemelas, llamas gemelas, algo así. O no exactamente podemos estar hablando de relaciones amorosas, puede ser de situaciones, de cosas que están escritas para ti, aunque te quites. ¿Ok? Pero aquí hay un ofrecimiento, aquí hay alguien que te va a dar apoyo, aquí hay alguien que viene a rescatarte, Leo, aquí hay alguien que viene a ayudarte y donde menos creías, vas a encontrar apoyo, consuelo. Es como si tu mente estuviera cambiando o tu mente fuera a cambiar totalmente. Lo que tú creías hace un mes, digamos, va a ser totalmente diferente a lo que me vas a creer próximamente. O sea, como que una sacudida de conciencia, no sé, o un aprendizaje, o abres la conciencia, no sé, pero te siento vibras bien raras, bien, no raras, perdón, bien diferentes. Como que me acabas de agarrar la onda o acabas de quitarte las ataduras mentales, físicas, pero hay algo aquí, hay un avance bastante fuerte. Mira, Leo, si bien estás pasando una etapa, si bien estás cerrando un ciclo, híjole. Tienes que estar preparado, Leo, porque viene mucho. No quiero sonar negativa ni quiero decirte para que te preocupes mucho, pero lo que te viene es bastante fuerte, ¿me entiendes? Es como si empezaras a tomar buenas decisiones o empezaras a hacer cambios y todo se empezara a venir encima de ti. Así pasa, mi gente, así pasa cuando algún ciclo está por finalizar, cuando algo bueno viene para ti, perdón, sientes que te llueve sobremojado y es una etapa un poco difícil la que te viene, Leo. Algunos de ustedes, para que estés preparado mentalmente, quizás algunos de ustedes me han soñado con mar, aguas sucias, tormentas, naufragios, ¿cómo se dice? Cuando están en el mar y hay esta tormenta o se hunde el barco, algo así. Muchos de ustedes me han de estar teniendo, puede ser, sueños así angustiosos, un poco angustiosos, puede ser, ok, en algunos de ustedes. Porque si yo veo que estás cambiando y estás como tomando decisiones, te estás quitando la venda de los ojos, estás despertando, estás tomando mejores decisiones, pero esas decisiones, esos cambios te están sacando de la estabilidad, por así decirlo, si a eso se le llama estabilidad. Pero hay cambios que vas a hacer, muchas cosas que vas a hacer y como que la gente no está contenta con ellas.
Pero son decisiones correctas, porque tú no eres conformista. A veces eres un poco lento para hacer las cosas, ¿cierto? Parece que no, pero a veces sí, como que le das muchas vueltas cuando la respuesta es más que clara. Pero bueno, yo siento que estás tomando decisiones y vas a levantar polvadera, o como yo digo, o sea, va a haber gente que no quiere que hagas lo que estás haciendo, lo que piensas hacer o algo así. Necesito una clarificación. Algo. Santísima, clarifícame el mundo y el diablo, por favor. Clarifícame el mundo y el diablo. Ok. Es como si aquí no tienes opción, aquí es lo que tienes que hacer. Cuando tú no estás conforme, cuando tú no estás a gusto, no estás feliz en alguna situación, tiene que haber cambio. Así que aquí hay algo que no puedes posponer y algo que tienes que hacer. Sí o sí, y lo vas a hacer. Nada más debes estar preparado porque cuando empieces a hacer todos esos cambios, no van a venir cosas muy agradables. Puede ser que seas una persona que puede ser que estés casada y no estás feliz con tu esposo y ya quieras salir de la relación y no sales porque tienes a tus hijos y tu persona, tu esposa, esposo es muy tóxico y si tú lo dejas la va a hacer de problema, quizás te va a querer pelear la custodia de tus hijos, va a querer quitarte lo que tú sientes que te pertenece. Si me entiendes, líos como esos, tómalo como esto resuene contigo. Aquí hay algo que tienes que hacer porque no estás feliz, no estás contento, no estás a gusto. Y si no estás, como te digo, tú no eres conformista. Eres un poco lento al tomar decisiones, pero no eres conformista. Y sabes dónde no quieres estar, ¿cierto? Así que va a haber cambio aquí para ti. Y no va a ser fácil, pero créeme que es hora de que te muevas. Si quieres algo, si quieres algo, tienes que luchar por ello. No te va a caer del cielo. Y si bien hay cosas que te caen del cielo gracias a los guías espirituales, gracias a la calaca porque ella es muy bondadosa, también, papi, échale ganas, ¿no? Lucha por lo que quieres. O mami, lucha por lo que quieres. No te quedes en esa vibra porque estás dejando pasar el tiempo y se te van a complicar más las cosas. Lo que va a estallar, que estalle de una vez, ¿me entiendes? Lo que tiene que ser, tiene que ser. Va a haber problema aquí. No sé en qué estás metido, Leo. No sé. O no sé. Puede ser que estoy canalizando bastantes energías de diferentes personas y eso me abruma un poco, me confunde un poco. Pero aquí hay cambio. Cambio, cambio, cambio que necesitas hacer para esa estabilidad, para esa felicidad que tú quieres. ¿Me entiendes? Tienes que atreverte, tienes que atreverte, tienes que moverte, tienes que, por más loco que parezca, ve por lo que te hace feliz, ve y busca esa felicidad que mereces. No, no, no. Es raro porque no eres conformista. Es raro porque Leo no se conforma. Es como si alguien te tuviera bien amarrado, ya sea de una forma o de la otra. Así que aguas con eso, Leo, ¿ok? Las limpias espirituales, hay que orar mucho. Orar mucho para quitarnos esas trancas espirituales, esas trancas mentales también. Pero aquí tienes que tomar la iniciativa en algo para encontrar esa estabilidad, fíjate, esa estabilidad que tú deseas, que tú anhelas, que tú mereces, Leo, que tú mereces porque no eres malo, no eres mala, o sea, tienes tu corazoncito, tienes tus errores como cualquier persona, pero aprender de ellos, a tratar de ser mejor, pero a trabajar en lo que necesitas trabajar, ¿ok? Pero necesitas aquí tomar iniciativa. Y obviamente, papá, mamá, no va a ser fácil. Obviamente va a haber lío aquí, va a haber problema, conflicto. Y quizás vayan a querer trabajarte de muchas formas para que no logres. Y sí, es una torre que se va a caer, es una estabilidad que se va a hacer, que se va a deshacer. Es algo que quizás te va a poner a pensar, híjole, a lo mejor está mejor así, pero claro que no, si tú no estás feliz ahorita,
Claro que no. Tienes que hacer cambio, tienes que hacer movimiento. Lleve lo que lleve, ¿me entiendes? No va a ser fácil, pero todo para que obtengas esa estabilidad que quieres, que anhelas. Tienes que atreverte. Bueno, puede ser que eso sea para alguien en especial o como sea. Tómalo como resuene contigo. Si necesitas cambios. Y no va a ser fácil, pero pues busca tu felicidad. Si tú no buscas tu felicidad, nadie va a buscar la felicidad para ti o por ti, ¿ok? Vamos, mi gente de Leo, con una lectura para tu economía. ¿Qué es lo que viene para mi gente de Leo para diciembre en su economía? ¿Qué es lo que viene para mi gente de Leo en su economía? ¿Qué es lo que viene con para mi gente de Leo en su economía para este mes de diciembre? Nuevos cartas más, Santísima Muerte. Ok. Ay, Leo. Ok, ahora entiendo un poquito más tu vibra. Puede ser que algunos de ustedes me esté batallando. Me estoy teniendo problemas con la economía, con el dinero. Puede ser que te estés teniendo problemas incluso en tu trabajo. Puede ser que esa vibra también venga de tu trabajo. Puede ser que no quieras dejar tu trabajo. Quizás tienes añales en tu trabajo, ganas buena plata o no sé, pero hay algo bastante. Hay un cambio fuerte que tienes que hacer en el ámbito que tú necesites hacer. Veo preocupación por la plata. Veo aquí un poquito de estancamiento en lo económico. No estancamiento, pero te veo problemas de plata. O quizás ese cambio que vas a hacer te va a desestabilizar más. O quizás no has hecho ese cambio porque no tienes los suficientes medios económicos. Si hay un problemita aquí con la plata y si hay bastante preocupación, porque si hay algo que le estresa, que deja sin sueño o que te martiriza o que te afecta mucho a ti, Leo, es no tener plata, como a cualquier persona, ¿verdad? Pero en especial tú, Leo, en especial tú. En especial tú que tienes esa vibra de plata, 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 estabilidad, estabilidad. Hay gente no, hay gente como más, menos material. O sea, como a mí, yo te puedo ir a Walmart y te compro unos huaraches, unos zapatos de $10. A mí no me importa lo que cueste. Si cuesta $10, mejor. Pero tú no, ¿cierto? Tú no, tú eres un poquito egocéntrico, vanidoso. Hay veces que quizás a las apariencias o quizás tu personalidad, o sea, cada quien tiene sus gustos diferentes. Que yo sea sencilla no quiere decir que todo el mundo tiene que ser como yo. Pero a lo que me refiero es que si hay algo que te preocupa a ti mucho es la plata. En especial a Leo. Puede ser que haya otros signos igual que tú, pero a ti eso es algo que te mueve bastante. Y sí va a haber problema aquí de plata. Pero ni modo, hay veces que tenemos que quitar estas torres, que se caigan estas torres para hacer algo más fuerte, para crear algo más estable. Sí, es como si algunos de ustedes me fueran a empezar desde cero. Y sí, puede ser que tengas problemas de plata o algo, pero esto no va a ser para toda la vida. Si vas a pasar por una etapa un poquito difícil, pero es que algo bueno y maravilloso viene para ti. Pero necesitas hacer cambios para que eso se te dé, ¿ok? Ay, Leo, pero tranquilo, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Solamente hay que luchar más, trabajar más y pues sí, hay veces que es mejor empezar desde cero, desde el principio. Ok, y más esfuerzo, más trabajo, yo sé, pero también tu estabilidad, ¿me entiendes? Tu salud mental, lo que tú quieres. O sea, no puedes descuidar un ámbito importante en ti por basarte únicamente en la estabilidad económica. O sea, todo tiene que tener su equilibrio. Todo, todo. Mereces una familia feliz, mereces un buen trabajo, mereces estabilidad. O sea, todos tenemos las mismas necesidades, ¿verdad? Pero
pero no se puede hacer que tú, por darle prioridad a otras cosas, descuides cosas muy importantes. Y hay cambios que vas a hacer porque, aunque tú no quieras, aquí tú, yo digo que son tus guías los que te van a dar ese empujoncito a que tomes decisiones. Porque sí, tiene que venir de la divinidad para que hagas algún movimiento. Siento, para algunos, ¿no? Bueno, hay algo que vas a comenzar desde cero. Hay algo que vas a empezar. Así que si tú has tenido problemas en tu trabajo y sientes que ya el trabajo ya, sí, muy posible es que dejes tu trabajo y tengas que buscar otro, pero es por tu bien. Sí veo como un poquito de baja económica, pero todo viene por un cambio positivo. Ok, vamos a ver qué es lo que dice tu lectura sobre el amor, Leo. Es sobre el amor, perdón. Yo que estoy pensando en el amor. Sobre, perdón, la salud. La salud, la salud. Ok. ¿Qué sientes, mamá terrena poderosa? ¿Qué es lo que viene para mi gente de Leo para la salud? En su salud, ¿qué consejito hay para mi gente de Leo en su salud para este mes de diciembre, Santa Muerte? Santa Muerte. ¿Qué consejito y de salud para mi gente de Leo para este mes de diciembre? Una voz más. Una más. Una más, Santita, no. Ok. Por si necesito clarificar. Ok. Leo, 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 Leo. Te voy a decir algo. Tus males físicos se van a acabar, ¿ok? Tus dolores, muchos de tus malestares físicos son por la tensión, por el estrés, por la preocupación, por la duda, por la inseguridad, por esos sentimientos frustrantes que puedes llegar a tener. Por esos sentimientos, tú puedes agarrar malos hábitos o tú puedes llenarte de malestares físicos. Pero una vez tú estando feliz, contento, ¿cómo te puedo decir? O sea, aquí vas a hacer algo, Leo, que te va, sí, te va a afectar quizás el aspecto económico, pero te va a dar una satisfacción de cierta forma y muchos de los males que te habías hecho por andar de infeliz o por andar frustrándote con gente que no te comprende o así, eso se te va a acabar. Así que esos malestares físicos se van a acabar para ti. O sea, no sé si me doy a entender. Te digo, eres muy mental y lo mental, si es negativo, te atrae problemas físicos. Y yo siento que estás como muy estresado en alguna situación. Puede ser que en el trabajo, tú sabes, en el trabajo, mucho lío, mucho estrés y eso te enferma. Te enferma del estómago, de la espalda, dolores de pies, comes de más, malos hábitos, quizás tomas mucho alcohol, cosas como esas, ¿me entiendes? Pero dejas algo tóxico, malo, algo que no te hacía feliz y te da otro tipo de estabilidad y por ende empiezas a mejorar. Al menos en tu salud. Porque sí siento que el estrés te enferma bastante, Leo. Te quita el sueño. Mucho cuidado con los problemas para dormir. A muchos de ustedes también les ataca por medio del sueño. Ya sea pesadillas, sueños turbios, se me despiertan por las madrugadas. O ya sea que no me duermen, no me pueden dormir por las noches, ¿ok? Pero vienen cambios. Bueno, es para tu salud, ¿ok? Mucho cuidado con el enojo, mucho cuidado con enojarte, como que vas a estar más explosiva, más enojona, más impaciente, si de por sí ya lo eres. Así que trata de calmarte un poquito, ¿ok? Escucha explicaciones. Analiza, pero no te sugestiones también, porque siento que hay veces que puedes armarte unas películas en tu cabeza que nada tienen que ver con la realidad, ¿ok? Pero siento mejorías en tu salud.
pero sí hay que trabajar mucho para mejorar. Mucho, mucho, mucho. Ok. Ahora sí, mi gente, vamos con una pregunta de... Vamos a preguntarle al péndulo por una pregunta de sí o no, ¿ok? Ok, Leo, necesito que te concentres, hagas tu pregunta. Haz tu pregunta para obtener una respuesta de sí o no, ¿ok? No voy a tomar cartas invertidas. Santísima Muerte, Reina Poderosa, dame una respuesta de sí o no. No. Bueno, voy a tomarlo como un mensaje. Voy a tomarlo como un mensaje, ¿ok? Movimiento, cambio. Para que algo bueno, para que una oportunidad, para que algo bueno se dé, para que algo maravilloso llegue a ti, ¿me entiendes? Movimiento, movimiento. Viaje, puede ser, para que se dé esa oportunidad. Bueno, ahora sí. Santísima Reina Poderosa, por favor, reina mía, dame una respuesta de sí o no. Mentaliza tu pregunta, Leo. Dame una respuesta de sí o no para mi gente de Leo. Ok. Ok, Leo, necesito que me conectes con un montón de cartas, ya sea el número 1, número 2 o número 3. Si necesitas, ponle pausa al video, haz tu pregunta y conéctame con un montón de cartas, con el cual más tú intuyes que conectas más, ¿ok? Para mi gente que me eligió el montón número 1, vamos a ver lo que viene para ti, Leo. Si es un sí o un no, para mi gente que me eligió el número 1, Santísima, ¿es un sí o es un no? ¿Es un sí o es un no? ¿Es un sí o es un no? Es un rotundo sí, hasta con fuerza le da, mira. Es un sí, Leo. Para mi gente que me eligió el número 2, ¿es un sí o un no? Para mi gente que me eligió el número 2, ¿es un sí o un no? Para mi gente que me eligió el número 2, ¿es un sí o un no? ¿Es un sí, Leo, también? Y también tiene fuerza. Ok. Para mi gente que me eligió el número 3, Santísima Muerte, ¿es un sí o un no? Para mi gente que me eligió el número 3, ¿es un sí o es un no? Para mi gente que me eligió el número 3, ¿es un sí o un no? ¿Es un sí o un no? Es un no para ti, Leo. Para ti, Leo, que me elegiste este montón de cartas, el tercero, es un no. Ok. Vamos a ver para mi gente que me eligió el número 1, que fue un sí. Ah, mira nada más, Leo, mira nada más. Uy. Ok. ¿Una más? ¿Qué te digo, Leo? ¿Qué te digo? ¿Una más? ¿O no? ¿Qué te digo, Leo? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Es un sí, por eso tenía fuerza, porque es un sí bastante positivo. Una unión aquí se te va a dar. Puede ser que algunos de ustedes se estén casando o estén formalizando. Si no han sido mamis, van a ser mamis. Si quieren bebés, van a tener bebés. Wow, mira. Un sí maravilloso. No sé cuál fue tu pregunta, pero una confirmación de una felicidad que viene después de atreverte, después de luchar, después de un estancamiento en el que estuviste. Wow, qué bonito. Qué bonito. Uy, qué bonito. Para mi gente que me eligió el número 2, vamos a ver qué viene para ti. Mira la estrella. Puede ser que algunos estén conectando con Acuario, puede ser. O signos de tierra. Dije que no iba a hablar de signos. O puede ser algún deseo que hayas estado pidiendo, un deseo o algo que tú veías prácticamente imposible, Leo. Algo que tú veías prácticamente imposible o que no puede ser. Puede ser de algo económico. Aquí veo muchos signos de tierra. Puede ser de algo económico, algo que un plan, algo, un crecimiento laboral, un buen trabajo, algo que te dé bastante plata, algo,
algo increíble, algo que has estado soñando y puede ser un negocio por tu cuenta, no sé, pero sea lo que sea, fue un sí y fíjate nada más qué cartas tan buenas, tan preciosas. Un deseo cumplido o algo anhelado, algo que tú crees que no puede ser posible, claro que lo es. Tú tienes la capacidad, Leo, de hacer todo posible, papá. Todo, todo, todo. Haces maravillas. Wow. Ok. Dije que no iba a agarrar más cartas, pero bueno. Para mi gente que me eligió el número 3, que fue un no, vamos a ver lo que dicen las cartas. Un no. ¿Qué fue lo que pedí? ¿Qué fue lo que preguntaste, Leo? Una más, otra más. Una más. Ay, Leo, para algunos de ustedes es muy tarde. Para algunos de ustedes llegaron muy tarde. Ok, para algunos de ustedes es un no rotundo. Uno. Sea lo que sea, no me imagino, ¿verdad? ¿Qué es lo que pediste, pero qué es lo que preguntaste, pero no. No puede ser, no se va a dar, ya terminó. Hay algo que tienes que entender, algo que tienes que dejar ir. Te tardaste mucho o quizás no es para ti. Lo que no está para ti, ni aunque te pongas, y lo que está para ti, ni aunque te quites. Así que tómalo como te resuene. Ahora sí, mi gente. De Leo. Ahora sí, Leo, vamos a ver letritas de posibles nombres o apellidos con quienes me puedes estar conectando para este mes de diciembre, ¿ok? Déjame leer esta cosa. Leo, vamos a ver. Nombres de con quién me vas a estar conectando posiblemente para este mes de diciembre. Vamos a ver. La X, la B chica o la V, ¿qué dicen? Y la I, la acerco, es que yo ni veo, yo no sé si tú veas, pero bueno, la I. La C. Ok. Uy, mensa. La A. K. X. E nuevamente. La B, la P, S, A, otra vez la B, no la V, P chica, Q, F. No vamos a hablar de signos. X y T. T de tú. Ok. Ahora sí, mi gente, ya los dejo. Un placer haber hablado con ustedes. No, un placer transmitir estos mensajes para ti. Acuérdate, lecturas generales. Así que si esto no resonó contigo, no pasa nada. Algo bueno, debiste haber sacado el videito, ¿cierto? Para algo te va a servir, yo sé que sí. Y si conectó contigo y te gustó el video, pues dale me gusta. Y si no, ahí te ves. Nos vemos, estoy cansada, mi gente. No estoy cansada, estoy cansada, mi gente, cansadísima. Pero ahí está su signo. Cuídense mucho, los quiero un montón. Nos vemos para la próxima. Chao.